Y no, no es cierto que un país armado es un país más seguro. Eso no es cierto y es, hay estadísticas en todas partes. Eh, un país como Canadá es alrededor de 12 veces más seguro en términos de crimen y del tipo de crimen que se realiza que los Estados Unidos. Y el, la proporción de armas en la calle es muchísimo más alta en Estados Unidos en donde no hay límite a la cantidad ni al tipo de armas que puede, que puede poseer un ciudadano que en Canadá o que en Europa.